Pero bueno, Stardew Valley. No está. Se oye la música. Stardew Valley. Yo voy a morir, ¿eh? Hoy más temprano porque, bueno, pues no he tenido que regrabar ninguna escena del vídeo de Cross 64. Como ayer. La leche. La leche. Pero bueno. A ver si lo edito. A ver si lo edito porque es que mañana hay Facts Podcast, el canal de Nicolet, a las 6 en su Twitch. Aquí se podrá ver, pero lleva a su Twitch mejor. Todavía no le he instalado el overlay porque no hemos podido. Pero bueno, a ver si luego por la noche me da tiempo a instalarle el overlays porque si no va a ser complicado. Que tú puedes, quiero decir, que tú puedes poner la webcam y ya está, ¿sabes? Pero hombre, tampoco es plan, ¿no? Hostia, mi casa, joder, no me acordaba, ¿eh? Pero la madre mía, está mal, ¿eh? Está un poco flamas, ¿eh? Hostia. Tengo para el sofá. Bueno, tengo para el sofá. Ya compraré las cosas. Hostia, mi casita, ¿eh? Vale, ¿qué estaba yo haciendo? Estaba poniendo abajo los. Está lloviendo. Gracias, Demetrius. Estaba poniendo los esos, ¿cómo se llaman? Los cacharros. Lo estaba poniendo algo. Los kettle, los barriletes. Vale. Es que como tengo lo de que crezcan más rápido los cultivos, pues entiendo que crecen más rápido. Me gustaría a mí pensarlo. La verdad, pero bueno. Uf, debería poner más farolas por todos lados, vamos. Pero no se ve nada, si no, en esta granja se ve un pijo. Pero bueno, yo quiero ir a la isla y tal, quiero usar la forja, no estoy muy seguro cómo se usa. Espero que no hagan falta muchas skills prismáticas, porque creo que algo hacen falta, pero no sé para qué. Pero tengo aquí estas luces cutres y tal. Aquí tengo una. ¿Ves? Ahí bonita. Tendré que poner alguna luz más, ¿eh? Esto si no, esto es un poco feo. La verdad. Ahí está lo del abuelo. Como ya. Como quité las. Soy pobre. Es que tengo 1.400 de oro. Es que soy pobre. Quité todas las Ancient Seeds y eso, pero ya hasta que me crezcan, pues me voy a reír menos, pero bueno. Pero bueno. Pasa algo, no pasa nada. Yo qué sé, yo he hecho. Vale, no sé. Pasa algo, no pasa nada. Tengo que poner más luces y eso, pero bueno, vamos a ir a ver a la ancianita. Vamos a ir a la ancianita ahora. Qué rico, papá. Venas de iridio. Y ahora volveréis. ¡Hombre! Pero bueno, pero bueno, no, no, no. Pero es que. Felicitaciones. ¿Cómo? ¿Qué? Hola, Tina. ¿Cómo te va? Iris Umbra. ¿Quién es Iris Umbra? ¿Es Kurumi? Hola, Tina. ¿Quién es Iris Umbra? ¿Es Kurumi? Sí, creo que diría que sí, ¿eh? La cuenta de Kurumi con 20.000 seguidores, que le tengo dicho que haga cosas con ella, pero bueno, bien. A ver, vamos paso a paso. A ver, es que estoy haciendo unos deliciosos, ¿cómo se llaman? Barriles de estos. Y claro. Cuesta un huevo. Sí, si te vas a mi Twitter y ves el me gusta de mi último tweet, ahí verás una cuenta espectacular. Vas a ver una cuenta que no tiene desperdicio, ¿eh? Pero bueno. A ver. Aquí no tengo que meter nada, ¿no? Tengo que meter esto. Vale.
te rías, hombre. Pero a ver, la jefa de la cuenta es mi amiga. Entonces, cada uno puede hacer lo que quiera. No pasa nada. No shame, no shame. Vale, vamos a meter a hacerse de esto. Porque me va a hacer falta mucho de esto. No sé, Minda. Entonces, bueno. Yo, a ver, el caso es que ella, que tiene una cuenta de Twitch que se llama Alter Lumen, y hace, ahora está directando un poco el Stardew Valley porque se divierte, o sea, no tiene la cam ni nada, solo el juego. Así se entretiene. Y yo le dije, bueno, te ayudo un poco y tal a poner el stream para que no explote tu ordenador, porque tiene un ordenador modesto, por no decir malo. Tiene un ordenador un poco bueno. Y entonces yo digo, bueno, te voy a echar una mano, te voy a enseñar un poco, y cuando te apetezca, pues hacemos, pues lo ponemos más bonito, o yo qué sé, y te haces rica. Lo que pasa es que le da un poco de palo, ¿no? Podríamos decir que le da un poco de palo aprovecharse de su cuenta esta, porque tiene muchos chavalitos, ¿no? Chavalitos, se podría decir que tiene chavalitos. Se podría decir que tiene chavalitos en la cuenta, y entonces le da como un poco de apuro aprovecharse. Pero digo, a ver, tampoco te, ¿sabes? No te aprovechas, estás usando tus es que tiene 20.000 seguidores en la cuenta esa, no me jodas. Estás usando lo que tú te has labrado, ¿sabes? Tampoco han venido solos. El contenido que hagas, bueno, eso ya es otra cosa, pero... Hayley, ¿vale? Crow ya le da regalos. Vale. Ya, eso cada uno, pero que no pese... A ver, que es que no hay nada malo en el contenido que hace tampoco, te quiero decir. Más 18. Pero bueno, entonces a ella pues como que le da apuro. Y es normal, ¿eh? O sea, es normal. Hay mucha gente que le da apuro. Como que se creen que se están aprovechando de la gente si piden donaciones o cosas así, por ejemplo. Y es como, hombre, pues no. Quiero decir, tú estás haciendo un directo y pues te lo estás currando, ¿sabes? Aprovecha el bug. Te lo estás currando, estás haciendo un directo y esto vale, coño, vale dinero. O sea, te quiero decir, hay un ordenador, una cámara, un micro, todo lo que tú quieras, y te lo puedes pasar bien o mal. Pero no pasa nada. O sea, que chicos, donaciones abiertas, ¿eh? Dadme dinero. Chicos, no cortéis. No. Broma. Dame dinero. Entonces, pues eso, no hay shame. Cero shame. A ver, al principio del todo, cuando aún no había nada de todo este tinglado. Bueno, sí, a ver, es como un poco tal, ser un poco un pedigüeño y tal, pero yo lo asocio un poco a que no valoras del todo lo que tú estás haciendo, porque claro, estás jugando y dices, qué fácil es jugar. Que, hombre, pues claro que es fácil jugar, no te jode. Pero yo qué sé, estás, de todas maneras, estás entreteniendo a la peña, ¿no? Y aunque solo estés jugando. Y estás haciendo risas y no quiero hablar contigo, Robin. Que promociones tu barra de donaciones. Pero ya pedir dinero es otro nivel. Pero no estás pidiendo... ¿Dónde coño está el niño? Es eso, que no estás pidiendo dinero por la mera nada, ¿sabes? No estás diciendo, dame dinero. Estás diciendo, mira, estoy haciendo esto. ¿Te gusta? Dame dinero. ¿Quieres más? Que no tienes que pagar, pero... El niño se fue. Me cago en todo, macho. Me cago en la leche. Bueno, pues ya está. Luego dirá que si no soy su amigo o no sé qué. Si voy a tu casa y no estás, pues ¿qué hago? Luego, no, soy un emo. No me quiere nadie. Normal, hijo mío. Normal que no te quiera nadie. A ver. Se fue de sótano. Por fin, por fin. La casa está guapa, ¿eh? Me gusta la casa. Ese emo tiene el pelo negro así. A ver, hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vale, hay que hacer más.
¿Secuestraste a un niño emo? No, coño. El Sebastián, el hijo de la carpintera, lleva el pelo así como tapándolo. Lleva el pelo negro así como tapándole un ojo y es un emo que te cagas. Y no soy su amigo porque cada vez que voy a buscarle no está. Por eso no soy su amigo. Así no le puedo dar regalos. ¿Yo qué quieres que haga? Dame el iridio, la madera y la brea de pino esta. Vale, hay que hacer 8 como mínimo, 8. Y 2 de estos. ¿Qué te pasa? Preguntando si lo secuestraste. No vas a la pregunta. Que yo lo secuestro a nadie, hombre. ¿Tú sabes lo que es secuestrar a una persona? Que tienes que tener un sótano, tienes que tener un almacén o algo para meterlo. O sea, ¿dónde lo metes? ¿En tu casa? ¿Qué dices? Si no tengo sitio ni para mí. No, no, voy a secuestrar a esta persona. ¿Qué dices? ¡Qué pereza! Vamos a poner esto. Oh, si queréis, podéis pagar un rescate por él. Anda, anda, vete a tomar por culo. Váyase, váyase de mi vista. Vale, a ver. No, 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 no. Vale, barrilitos, vamos para allá. Déjeme en paz. Vale, a ver. Varias cosas. Problemas. Esto es un problema, porque si yo hago así, ya por aquí no puedo pasar. Ah, sí, puedo pasar, sí. Puedo venir hasta aquí y pasar por aquí. Pero claro, ya no me caben más, y tengo que poner más. Y es que tampoco aquí, ¿sabes? Se me hace un poco feo esto, así topetado, ¿no? De barriles. Te quiero decir, ¿me van a hacer pasta? Sí. Pero es que se me hace un pelín feo, la verdad. Todo esto así petadísimo, ¿sabes? Niño, suelta el control. Ahí. ¿Sabes? Es que tú lo pones así y dices... Vale. ¿Cuántos he puesto? Joder. 2, 3, 4, 5, 6... 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12... 12, 24... 29... 30, 31, 32 y 33. Vale. ¿Y de estos cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 36, hay 38. ¿Cuántos he dicho que había de los otros? Se me... 38, vale. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 30, no, 29, 30, 31, 32, 33, 30, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ¿qué me falta? 35, plata, venga, vale, 35, 36, 37, ¿y dónde meto el 38? En el pie derecho lo pongo. Ah, lo puedo poner abajo, y abajo y listo. Uf. Venga, tres más. Te voy a contar otra vez, seguro. Pero bueno. Apúntame ahí. 38. Aquí tengo unos cuantos y tal. Por... ¿sabes? Por tener siempre a mano. Porque siempre está bien tener a mano, por si acaso. Vale. Como lo haya contado mal, me voy a enfadar. Me voy a enfadar, como lo haya contado mal, pero bueno. 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Vale, ok. Ya está. ¿En serio? O sea, no puedo cambiar el... Puedo poner aquí también, en verdad, ¿eh? Voy a poner aquí unos cuantos. ¿Cuántos me caben? Voy a poner unos cuantos más aquí como de... ¿De pana? Sí, voy a poner unos cuantos más, la verdad. No veo por qué no. Rollo... ¿Así? 4. ¿Y aquí cuántos me caben? Lo mismo, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Vale, voy a hacer 4 más. Lo primero que he dicho, tampoco quisiera yo maximizar la sala porque, joder, tampoco soy tan min-maxer ni tan enfermo de la cabeza. Lo primero que hago. Pues ya estaría, ¿eh? Ah, no puedo hacerme un barril porque no tengo cobre. Nah, soy súper inteligente. Vale, a ver. Ok. Ah, y debería meter cobre, claro. Pues nada, vamos a esperar aquí tranquilamente a que se haga. Voy a pillar madera noble porque estoy un poco en la mierda, ¿eh? Intuyo que me va a hacer falta para algo y me voy a poner muy triste. La sala de los Crystallarium, pues también. Podría montar una sala de los Crystallarium, pero me cuesta 25.000, ¿sabes? ¡Hombre! ¿Qué tal, señor Moy? Todo bien, ¿no? Venga, coño, hazte metal, asqueroso. ¿Con qué eso hace? ¿Con qué eso hace, eh? Pues sí, este modo especial que tengo en mi stream... Dura 3 minutos, ¿vale? Tampoco volváis locos. Dura 3 minutos y da la vuelta al stream. No es tan perfecto como parece, pero va bien, que es lo que importa. ¡Venga, coño! Vaya. Bueno, ¿tenéis algo que hacer? No, ¿verdad? Son las 9 y 20 en Pueblo Pelícano. Jueves 25 de primavera. ¡Qué guapo, eh! Ese mola, ¿eh? Ese me hace mucha risa. Ese está bastante bien, la verdad. Ese mola, ¿eh? A mí me mola ese. Es que dije, tengo que poner algo de Among Us, alguna cosa de Among Us. Dije, ¿qué puedo poner de Among Us? Pues ya estaría, ¿eh? Y puse eso. Pero lo tenía por ahí y lo puse. A mí me mola. Es un poco creepy, sí. Es un poco creepy, la verdad. Es un poco jump scare, ¿no? Que se diría. Es un poco jump scare, pero está guapo. Está guapo. ¿Qué sonido más raro tiene esto? Vale, ya está. Y esto se va a quedar... Pues sí, se va a quedar un poco así, la verdad. Está bonito. Lo que no me gusta... O sea, ¿por qué no puedo cambiar el suelo? Intento cambiar el suelo. No me va a dejar seguramente, ¿verdad? Yo que se tape un suelo completamente liso. No. Pues no me parece bien. ¿Está roto esto? ¿Por qué no te deja...? O sea... ¿Por qué? No quiero el suelo para nada, así que lo voy a vender. Entiendo que no te dan nada por el suelo, porque si no podrías hacer dinero... Ah, no puedes ni venderlo. ¿Sabes dónde va a ir esto? A la puta basura. Estamos en el mundo de distorsión. Así es. Ah, ya he vuelto. Vale. Ya estoy aquí, chicos.
Yo quería hacer más luces. ¿Cómo coño se hacían las luces? Son las 11:30, en verdad me debería dormir, ¿eh? Pero bueno, voy a ver cómo se hacían las luces, porque quiero hacer un par más. ¿Cómo se hacían las farolas normales? Creo que no eran muy caras, ¿eh? Esta, la farola de hierro. Lingote de hierro y pila, vale. Estaba mejor al revés, pero bueno. ¿Qué cosas me dices? Tío, tengo... De verdad, es que... voy a meter más hierro porque, de verdad. ¡Hala! Vamos a dormir porque si me pongo ahora a poner las luces, seguramente me equivoque. Y eso no lo queremos. Se está haciendo tarde. Que sí, niño, que se está... Que ya lo sé. Bonita casa, ¿eh? Falta decoración, pero bonita casa, ¿eh? No tengo dinero en Stardew Valley. No tengo nada de dinero en Stardew Valley. Soy pobre. A ver si se hace lo de las patatas pronto, porque, pam, quedan 10 días. Quedan 10 días. Yo no tengo dinero. Tampoco, Skyres, tampoco. Evelyn, muchas gracias por los puerros. Parecen frescos y deliciosos. A George le encantarán. Hoy voy a sorprenderle con 12 pequeños tesoros envueltos, gracias a ti. Pásate por mi casa si quieres estar ahí. Acepta este regalo, creo que te gustará. Joder, Evelyn, ¿cómo me conoces? Bueno, cafeterita, ¿eh? Cafeterita lista. Cafeterita lista, la voy a poner. La voy a poner aquí. Bueno, la voy a poner un poco rollo. Voy a quitar este. Hostia, que se me pira, tú. La voy a poner aquí. Y aquí voy a poner el café, ¿vale? Voy a poner semillas de café. Y no en el estadio. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Espérate. ¿Dónde están los junimos? Yo no he puesto junimos aquí para que no me recojan la... ¿Por qué? Pero yo no he puesto unos junimos aquí para que me recojan las... ¿Qué pasa? ¿Que no salen porque está lloviendo o qué? ¿O porque ya había algo dentro y soy tonto? Bueno, mira. Yo de verdad. Bueno, da igual. Ya lo recojo yo porque... Ya he visto que no se me aprecia lo suficiente en este pueblo. Es que ni los junimos. ¿Qué pasa? ¿Que no recogen fruta milenaria o qué? Tío, me han timado que me han costado 40.000 las casas de los junimos. Bueno. Bueno. Bueno, 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 vale, vale. Ok, ok. Da igual, no, 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 no me enfado, no me enfado. No, no, no te puedes enfadar, así que al final no te puedes enfadar. Porque son tonticos los pobres y ya está. Y eso es lo que hay. 73, 37, 10. Vale, a ver. Espérate. Porque saca muy pocos de... Pensaba que iba a sacar más, pero no, ya veo que no. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, que ahora están las frutillas esas ahí haciéndose! Vale. Vamos a llenar todo esto. ¿Vale? Vamos a llenar todo esto. Y luego se hace vino envejecido y se supone que te dan un pastón que te cagas. Se supone. Yo qué sé. Pero... Joder, con los junimitos, ¿eh? Qué pesaditos. Vale, ya volvemos a tener dinero, chicos. Ya volvemos a tener pastuki. Vale, a ver, dame una farola de estas. Dame una farola, por favor. Vale, gracias. A ver, yo quería poner una farola como por aquí atrás. Porque no, es que no se ve nada, ¿sabes? Entonces, si pongo una farola aquí... Hombre, no sé cuánto va a hacer con el caballo. Pero bueno, también debería poner algunas más de pastes eléctricos, como se llamen. Pastes, pastes, pastes. Hostia, lingote de hierro, cuarzo refinado, ala de murciélago.
Cuarzo refinado y ala de murciélago. Vale, bro. Y ala de murciélago. Voy a seguir haciendo hierro porque me comen. De hecho, ya el hierro, ya tengo 26 de hierro. Joder. Pues es muy poco. Pero bueno, yo qué sé. Me muero. Vale, a ver. A ver, ¿por qué pongo tanta cacharra de esta de para rayos? Porque si no me caen rayos, tío, y me joden el suelo, y yo eso no lo quiero. No, no me gustaría. Vale, vamos a hacer semillas de estos. Tin, tin. Tin. Hay que hacer semillitas. Tío, ¿van a crecer los árboles esos algún día? Pregunto. Bueno, creo que tardaban una estación entera o algo así. Vale, semillitas para ti. Esto para ti, esto para ti. Ahora, muchas gracias. Vamos a dejarle el heno. Los animales se van a empezar a quedar sin heno, ¿eh? No quisiera yo. Uf, no me gustaría que se quedaran sin heno mis pobres animalitos, pero. ¿Cuánto les queda, de hecho? 266, pues no es mucho. Mucho no es. Pero bueno. Que se jodan, no, hombre. Vale, vamos a poner una luz aquí abajo. Y vamos a quitar esas porque ya no pintan nada. Dame una luz. Una luz. No, eso no es luz. Gracias. Dame una luz. Vale. Ahí está. Creo que debería empezar a procesar un poco de basura para pillar madera, cuarzo y cosas de esas. Hasta mi futuro tiene más luz, pero bueno. Pero, bro, me haces daño, ¿eh? Voy a pillar un poquito de heno, tampoco mucho. Aquí en mi mini granja de heno. Si luego en verano saldrá y tal. Luego en verano sale mucho. Y total, no está. Los días que llueve sí consumen dentro, pero no están consumiendo dentro. Entiendo que no están consumiendo dentro. Vale, voy a poner una luz aquí también. Dame una luz. Para ver algo, tío, que no se ve nada. Sí, total, pilas y hierro y eso siempre hay. Porque aquí no creo que ponga nada tampoco. Vale, toma y toma. Lo pongo ahí con los pararrayos, ¿eh? Muy bonito, ¿eh? Elegante, elegante. Ahora vamos a talar. Debería empezar a talar de abajo arriba, ¿eh? Porque si no, no veo. Vamos a talar. Es viernes. No tengo dinero para comprarle a Crobus una cacharra de iridio de esas, pero bueno. En peores situaciones nos hemos visto. Primero voy a talar todo. Muy importante. La granja de árbol. Yo digo, vaya, lo quitaré, ¿sabes? Se me fue la wifi. Nah, paga, ¿eh? A ver si pagas, Tina. A ver si pagas el. Pagas ahora, Anche. Me despido como se debe. No, Tina. Que te vaya bien. Vete a pagar, ¿eh? Buenas gracias y muchas noches. El Vodafone, ¿eh? ¿Qué pasa? Vodafone, bien, ¿no, Tina? Ay, tengo que editar la leche, tengo que editar. Así que vamos a estar dos horitas como cada día. Y me iré a editar, más o menos. Porque tengo que hacer la instalación del overlay con Nicole, o sea que. Fíjate tú lo que vamos a editar.
Se ríe. ¡No! ¡No! Se ha caído todo el agua. Bueno, da igual. Tampoco. Vodafone. Yo tengo Orange. Yo tengo Orange, está bien. No me disgusta. ¿Me gustaría tener más internet? Pues sí, porque ¿por qué no, sabes? Pero bueno. También me gustaría tener una habitación para hacer los directos. Y para dormir. Y para estar tranquilo. Pero bueno, todo no puede ser. Joder, ¿cuántos árboles, loco? ¿Quiere no quitar el suelo, puto niño? ¿Qué es eso de dormir? Hombre, yo a ver, me duermo a las 2, pero... Pero bueno, joder, sí duermo. ¿A las 2 de la mañana? Sí. ¿Me levanto a las 10? Sí, 8 horas. Pero, joder. Es un nuevo. Eso es nuevo. ¿Qué es nuevo? Vale, ahora recojo toda la basura y voy a plantar una espiña. ¿Eh? Una espiña voy a plantar. Hago así, planto una espiña. Te queda esto, precioso. Es que antes lo hacía como talaba uno y ponía la semilla tal. Y tardabas, no sé, creo que tardaba más. La verdad. Yo creo que así es más rápido. Tengo muchas piñas. Ah, se van a acabar las piñas. Pues no pasa nada, porque tengo aquí unas bellotas, unos acorn. ¿Eh? Unos acorn ahí. Vale. Nuevo DLC del 2021. Joder, pero si me pongo en directo y digo, bueno, chavales, me voy. Y me voy. A dormir. A mimir. To mimir, ¿sabes? Ese soy yo. Vale, vamos a dejar toda la mierda en los cofres. La gitana... voy a visitarla, pero ya por inercia. Pero no creo que tenga nada así para darme. Hola, bro. Kit de uva, suelo de ladrillo. A mí está fletán. Pez globo, trucha arcoiris. Es que esto... Esto, no sé. Me da una trucha y un fletán. Por darme algo. Pez globo ya sé que tengo, o sea que... Pero bueno, buen provecho. Buen provecho. Bueno, mucho mejor con las... Voy a quitar estas. Mucho mejor con las nuevas luces, ¿eh? La madre que te parió, puto niño. ¿Quieres no quitar el suelo, por favor? Ahí está. ¿Quiere no quitar el suelo, puto niño? ¿Ves? Aquí queda... Bueno, queda cuco. Queda... Bueno, es bueno. Tiene su encanto. Uf, llevo los bolsillos llenitos. A ver. Esto para acá. Las pilas y eso de momento no. No sé. Me van a... Como... No sé qué voy a hacer. Cuando no me quepa más peces aquí, no sé qué voy a hacer. Pero bueno. Ese es un problema para el CRLX del futuro. No para mí. A ver. ¿Qué tengo? ¿Frutas? Guardado el lingote de hierro en los pantalones. ¿Qué me quieres decir con eso? Esto es como... Como Steve, tío. Es un poquito Minecraft esto. Vale, la savia no la he guardado. Tío, tengo savia aquí, que tengo demasiada savia, de verdad. No he mirado si he puesto las luces por todos lados que yo quería. Quería ver eso.
Pero bueno, ponme a calentar unos cobres de estos, yo qué sé. Vale. ¿Cómo vamos de madera noble? 153. No es mucho, tío. Es que es muy poco. Es que muy poco. Sí, ya sé que la isla está ahí. Está diciendo, ven a mí. Y yo, relaja, ¿eh? Isla, relaja. Debería ir a la isla. A la isla de las tentaciones. Yo creo que debería ir, ¿eh? Venga, mañana va. Pues qué demonios. Que no se diga. Hola, señora, ¿qué tal? Yo voy pillando todo, tío. Es que yo veo un objeto en el suelo y digo, ¿es cómo? ¿Eso podría estar en un cofre mío? Vas para adentro. Hola. ¿Cómo te gusta, eh? Te gusta demasiado Winston, ¿eh? Tío, ¿te puedes creer que Winston esos comandos de hola y esas cosas no los tiene? En el Discord no los tiene, ¿sabes? Un poco sad, ¿eh? Un poquito sad. No le puedes saludar, pero le puedes preguntar cosas, eso sí. Ah, y el café, no me lo he traído el café. Tengo que poner el café en sitio. Si me saluda, le tendré que saludar. No, es como Yo Robot. Es igual que Yo Robot esto, tío. Cuando le dice el Will Smith al robot, le dice... Es que eres un robot. ¿Podrías hacer una obra maestra? ¿Podrías pintar un cuadro? No sé qué. Y le dice el robot, ¿podrías tú? Y Will Smith se queda como, hostia. Hostia, soy Will Smith, Se queda un poco torcido Will Smith, ¿eh? Un poco poggers, ¿eh? Un poquito poggers. Momento pog, ¿eh? Se queda Will Smith que dice... Uf. Me lo ha explicado el puto robot, ¿eh? Me lo acabas de explicar. Vale, aquí ya había luces. Me lo acabas de explicar el robot. Me cago en la leche. Vaya repaso me ha dado. ¿Aquí puedo meter una luz o ya metí? No, no metí. Puedo meter una luz. Aunque está lo del abuelo que da como luz, pero vamos. Meto una luz y ya está. Me la acaba de explicar. Owneado, ¿eh? Will Smith owneado. Me encanta. Tío, es el mejor... Es el mejor emoji, tío. En mi opinión. En mi humilde opinión, ¿eh? Es el mejor emoji. Aquí puse una luz, aunque no se vea mucho. ¿Ves? Puse esta luz aquí. Le puse al lado este, el cacharrín este de... Que no me convencía mucho, pero bueno. El caballo está gordo y no pasa por el medio. Puto caballo, tío. Puto caballo obeso, ¿sabes? Vale. El cafelito. Me voy a llevar el cafelito para hacerme unos cafeses. Me voy a llevar estos de los pequeños y luego ya, pues si quiero más café, pues no sé. Con el café puedes ir deprisa. Tío, lo jurimos que se aplique en el cuento, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, ¿eh? A ver, voy a dejar el café aquí. Pues voy a sacar un par a ver qué pasa. ¿Se puede saber cómo coño se hace café? ¿Cómo se hace café? Ah, coloca 5 granos. Ah, yo he cogido justamente 4 porque soy... Ah, espérate. No, espérate. Ya lo he pillado. ¡Hombre! ¿No será Ibis? Que me quedé flipando. Que luego me fui a cocinar y luego ya no me enteré más, pero... Bueno, me quedé gosteando. Porque siempre intento quedarme gosteando en los directos para dar la view. Pero que dije, ¿cómo? ¿VTuber? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿VTuber ahí en a 2 FPS? No. Hombre, si tuvieras un 3D, entonces ya sé que me habría quedado flipando en colores, pero...
Pero no same, no same. Está guapo eso. A mí me mola mucho eso de... O sea, no los VTubers per se, sino las nuevas cosas que van saliendo y los nuevos modos de la vida. Yo luego digo, espectacular esto. Este hombre hace cosas imposibles. Ha llegado el ser humano demasiado lejos. O sea... ¿Tú eres una VTuber también, Skyres? No me digas. ¿Tú también? Joder, de locos, ¿eh? Vale, barriles. Espérate, es que soy bobo. En un barril. En una fermentadora, me querrá decir. Son las 11:40. Voy rápido por el café. ¿Te imaginas? Bien podrías, ¿eh? Total. ¿Qué más da? Si ya, hoy en día... Espérate. Está guapo, a mí me mola, tío, me mola, no sé, me mola, me mola. A ver, ahí va, atentos. De verdad, tengo que... Vamos a ver. ¿Cómo coño se hace el café en este juego? Las VTubers son máquinas de dinero. Un poco sí, ¿no? Café, Stardew Valley. Me salía Starbucks. Vale, café, ¿cómo se hace el café? Vamos a ver. Máquina, barril. También puede... Joder. Entonces, ¿para qué coño la cafetera? Cafetera. Cafetera. Historial de versiones. ¿Qué? Cafetera. Prepara una nueva taza de café. Ah, que prepara café solo la cafetera. Ah, bueno. Hay mucho simpático. Joder, que sea simpático. Ah, bueno. Ah, amigo. Espérate, Stardew Valley. Espérate, que voy a la Forge. Forge. Voy a la forja porque me voy a ir de fiesta al... ¿Cómo se forja? You can forge, bueno. Combatant, no. Tool Enchantment, eso es. ¿Cómo se hace los Tool Enchantment? ¿Qué hay que hacer? You can add a random enchantment to any weapon or tool. Este Copper Pan, Return Scepter and Scythe. Discos, un Prismatic Shard. Vete a tomar por culo, hijo. Vete a tomar por culo. Cinder Shard, ¿eso qué es? You can forge a Galaxy Soul... ¿Qué me estás contando? Doing this three time will turn the weapon into a more powerful infinity weapon. Pero, ¿esto qué es? ¿Avengers o...? Using a diamond fills all remaining forge levels with random upgrades. But only consume... No entiendo. Es que no entiendo nada. ¿Qué me tengo que llevar? you can choose, vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que me llevo un diamante o qué? No, necesito primatizar, creo, ¿eh? Esto es una mierda, ¿eh? Vale, necesito muchos Cinder Shard, muchos Diamond y... No, Diamond no, Amethyst no. Critical Hit no, Weapon Speed no, Critical Hit Damage no. More Damage, Ruby. Ruby, necesito Ruby, ¿eh? Vale. Me llevo Ruby a puto saco. Esto es una mierda, tío. ¿Estás bien, Winston? Vale, que me lleve Ruby y Cinder Shards. Como si no hubiera un mañana. Ok. Ok. Y esto, los cafés estos, pues no me apetece hacer. No me apetece. Si me va a dar café la maquinilla esa, pues ya está. Pues bebo café. Así que, hijo mío, sácate esto de aquí, anda. Bueno, aunque tengo que hacer... Bueno, ya lo haré. De momento nos vamos a la islita.
Tin, tin, tin. Tin. Universo Kebab, simplemente un genio. Universo Kebab continuará, ¿vale? Continuará, pero cuando vaya a salir un poco más la... Cuando digan cuándo va a salir la 1.17, ahí ya veremos de ponernos otra vez al Universo Kebab un poco y luego ya pasaremos... Pues estaremos ahí un rato haciendo el tonto y luego ya pasaremos a Universo del Hogar, ¿vale? Universo, ¿vale? O sea, si habéis leído el manga, pues veis que el siguiente arco se viene bueno. 63.000. Gracias. Vale, veréis que el siguiente arco se viene potente, el siguiente arco. De... Sí, sí, sí. Toma. Nah, simplemente. El café de la mañana, ¿eh? Nah. Una delicia. Hombre, señor Justes. ¿Cómo esté por aquí? Gracias, Caroline. ¿Cómo esté por aquí, señor Justes? Joder, a ver si nos vemos. Nos podemos ver el viernes, ¿eh? ¿El viernes o...? No me cabe más cebo. No me cabe más cebo, bro. Madre puta, muy bien. He visto la notificación. Ya ves. ¿Qué hago con el cebo, tío? ¿Lo meto aquí? Sí. ¿Cómo de aquí? Quería ver qué hacías. Hombre, jugar a Stardew Valley... Best juego EU-West, ¿sabes? Juegazo, juegazo. Me encanta este juego, muy bonito. No me llevo las bombas porque no me hacen falta. Me llevo un tótem de estos. Me llevo 18 sopas. Yo creo que con llevarme 18 sopas voy que chuto. Las manzanas no debería llevármelas, ¿vale? Tin, 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 tin. Pues sí, porque me aburro mucho en casa y ya está bien, hombre. Así que... A ver si nos vemos. Porque el sábado... Bueno, el sábado voy a salir con Elena, pero vamos, que podemos ir a Getafe. Tin, 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 tin. Si es que esto es una mierda, macho. Con tanto restricción del pie derecho, no me entero de nada. ¿Fui al box? Sí, sí, sí. Fui al box secreto. Vale, ya soy millonario una vez más. Ya tengo 65.000, así que ya soy mi propio jefe en Stardew Valley. O sea que... Tenía yo que comprar. Sí, tenía que comprar lo de Robin, lo del Slime Hat ese. Pff, tampoco me hace mucha ilusión, pero... Pero Robin abre a las 9. Es que me quiero ir a la isla, pero claro. Sí me da tiempo, tampoco está tan lejos. Pff, tampoco está tan lejos. ¿Cuánto vale? Robin... Robin, cógeme el teléfono. A ver, mejorar la construcción. A ver, esto es 500 de piedra. ¿Cuánto? 10.000, vale. 10 de cuarzo refinado y lingote de iridio. Joder, Robin, mal rayo te parta. Madre mía, vaya carrera. Vaya carrera, tío. Vale, 500 de piedra, 10 de, y un lingote de iridio. Eso es lo más caro, pero vamos, tampoco es... Está barato. No lo voy a usar, no mucho. 500 de piedra... ¡Oh, se va a acabar el cafelito! No. Bueno, a sacar 500. ¿Tenéis prisa? Yo no tengo prisa. Uf, ya me aburrió. Solo llevo 100. Nah, de locos. 500. 500. Me he pasado. A ver, ¿qué no me debo llevar? No me debo llevar la caña, pues no voy a pescar. Bueno, debería pescar. Entonces no me voy a llevar la guadaña y ya está. No voy a... Y punto, con eso vale. Oh, me debería... Debería ir a ver a Clint también, para hacerme el cubo de oro. Vamos a ir a ver a Clint. A la 500, como estos. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver a Clint.
Para que me haga el cubito de oro, son las 8 y 20. Buena hora. Llévame, caballo. Hacia la victoria. No entra ahí, da igual, no, da igual. No hay tiempo que perder. Porque siempre acabo yendo a la isla y a la otra mina a las 20.000 horas de la noche. Y eso no puede ser. Ábreme, Robin. Justo. Hola. Construir edificios. Criadero de babas. Construir. A ver, según mis cálculos, me cabe aquí al lado de esto. Según mis cálculos, es... No me deja porque hay un pollo. No, no me cabe, es demasiado. No, no me cabe. Vale, entonces, ¿dónde mierda pongo yo esto? Aquí abajo. No, aquí, es que... A ver. Aquí, es que esto, ¿dónde lo pongo yo esto, tío? Aquí. Es que queda muy cutre. Animal, te puedes quitar. No, es que aquí no debería ponerlo. Un poco distanciado, a lo mejor. O sea, un poco como por aquí. Algo así. Tío, me cago en las vacas, tío. ¿Por qué? O sea, no, esto no debería ser así. Deberían irse momentáneamente. Ah, oh, de verdad. No, pero aquí tampoco, ¿sabes? Algo como por aquí. Sí, por aquí abajo. A ver, no es mi pasión ponerlo aquí, la verdad. No te voy a engañar. Aquí mejor. O le pongo un caminito de piedras y... Bueno, lo voy a poner ahí de momento y luego ya veremos. Gracias, Robin. No sé qué... Creo que ya construcciones, aparte de los tótems y eso... No sé qué me falta. Vale, la 9. Vale, concentración. A ver al herrero. Me va a sacar 10.000, creo. Cojo las misiones, no las hago. Al herrero. Y a la playa. Esta vez sí. Solamente 53 minutos después de haber empezado el directo es cuando voy a ir a la playa. ¿A la playa? ¿Se llama playa? A la isla. Que no cojas tantos dandelions, hombre. Bueno. Hola, amigo mío. Mejorar herramientas. Cubo de oro. 5.000 solo. Está barato, ¿eh? Me debería mejorar el iridio también. La azada, por ejemplo. Pero, no, es que cuando hoy la voy a usar. No sé. Hola, Kent. ¿Qué tal? Yo es que veo algo y tengo que cogerlo. Pobre caballito, ¿cómo se va a quedar tirado aquí en la playa? Completamente tirado. Cangrejo, almeja. Esto no me está dando gran cosa. No sé, lo puse aquí pensando que sería más eficiente o algo, pero ya veo que da poco igual. Debería llevar madera y hacer allí un cofre o algo, ¿eh? Pero tampoco sueltan tanto drop los enemigos, yo creo. Me encanta. Willy no estaba. ¿Quieres un billete? Sí, 1.000. Aparece Willy. Vamos corriendo, ¿eh? Le falta tiempo. Le falta tiempo a Willy, va a venir. Ah, debería ir a hablar con Leo. Tin, tin. Porque ya soy amigo de los loros, creo yo. Joder, cómo está la isla, ¿no? De putas son ni geodas que no quiero. Que no quiero ni geodas, coño. Ah, aquí hay helechos de esos. Sí, y taro y cacharros de esos. Así que voy a pillar fruta de taro y tendría que plantar, pero bueno. Paso a paso. No he traído los rubíes. Soy mongolo.
No te doy los rubies. Ni las cacharras esas. No te doy los rubies. Bueno, no pasa nada. Hay que pillar Cindersar sobre todo, o sea que... Ya somos amigos, bro. Nos ha tardado 40 episodios en llegar hasta la isla, pero... ¿Tú, amigo pájaro? Parece bien. Parece bien, indeed, ¿eh? Ella preguntar si tú ser amigo pájaro. Yo decirle sí. Voy a tomar una patatita, ¿eh? ¿Cómo acabaste aquí? Gran tormenta, olas, relámpagos, madre, padre, tragados por el mar. Yo aparecí en la costa. No, 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 fue solo un sueño, ¿verdad? No. No, me temo que no, ¿eh? No, nací aquí, como todos los amigos pájaros. ¿No puedes verlo? ¿Cuántos años tienes? ¿Años? Nosotros no pensamos así. Decimos, ¿cuántas nueces de oro te has comido? Me he comido 3.729 nueces de oro. Pero no te convienes, no te conviertes en un ancianto hasta que te hayas comido 10.000. Llegaré a eso algún día. Fua, chaval. Justo a tiempo, ¿eh? Hombre, espía negro. Me he acordado de algo. Mi nombre. Streamer en la tele. Oh, es Leo. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo el nivel, ¿eh? Estoy triste hoy. ¿Quieres una manzana? De verdad, es todo un detalle. Oye, los pájaros estos no me decían... ¿Sabes? Las frutas y eso. Pero bueno, las semillas, pero bueno, da igual. Joder, Leo, te has comido 3.000. Yo tengo que buscar 100 y me va a costar la puta vida. Pero bueno, Leo, tú a lo tuyo. En la tele, ¿eh? Me siento importante. ¿Te dan pistas de dónde hay escondidas? Sí, pero no me ha dicho nada. Me ha dicho... me ha dicho el pájaro y... y me deja igual. Yo uso la azada en cualquier lugar sospechoso. Sí, sí, sí. Algunas te sabes. Pero vamos. Hace el pájaro. Voy a hablar con la ancianita porque viene con Letola y no hablé con la ancianita. Somos así. Porque estábamos haciendo el tonto. Y no pasa nada, ¿sabes? Pero... dice los pájaros. Pero estas piedras solo te dan mejillones y ya está. ¿Pero por qué? Sí, sí, tú dime. Sí, tú dime, que por decir que no falte. Puré de mandioca. Una. ¡Ojo! ¿Ves? A su recompensa. ¿Ahí se puede ir o algo? No sé. ¿Al barco puedes ir o algo así, no? Yendo como por así. Sí, sí, sí. Vamos. Vámonos. Ya llevo 10. Quiero hacerme la granja lo primero. La granja para poder dormir aquí. Va, pues. Ni que fuera yo tonto, ¿sabes? Como para no hacerlo lo primero. ¿Se pueden poner aspersores? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Si no me pongo a llorar, ¿eh? Si no se puede. No era eso lo que quería hacer. ¡Ojo! ¡Ojo! Me ha caído un coco. ¿Cómo se pilla esto? ¡Coño, puto niño! ¡Que no cojas eso así! ¡Ay! Me he equivocado. Se pueden poner... sí, en todo menos en la arena. Sí, pero eso en la granja de arena. Aquí sí te deja, ¿no? O sea, aquí de rollo en el suelo ese sí te deja, ¿no? Coño, que voy a ver agua. Vale. Son 20, ¿verdad? Lo de... Vamos a hablar con esta señora tan triste. Sis.
Yo ya la usé. Oh, un visitante. Acércate, joven. Muchas lunas han pasado desde que no tengo una visita. Casi olvido el aspecto que tiene otra persona. Hay un niño al otro lado, ¿eh? Bueno, supongo que ya que estás aquí podría pedirte un favor. No me extraña. ¿Has visto ese barco naufragado en la costa sur? Mi marido era el capitán, era un pirata. Un día embarcó para no regresar. Tardé 3 años surcando las olas en alta mar para encontrar sus restos. Suspiro. He estado aquí desde entonces, joven, protegiendo sus restos. Está muerto. Joven, si solo pudiese encontrar un memorial suyo, ¿me traería tanta paz? Espera aquí. Toma, coge esto. Es una vieja fotografía que apareció en la costa. Es todo lo que puedo ofrecer, pero de alguna manera creo que te ayudará a encontrar lo que busco. Recuerdo de guerra. ¿Qué hago con eso? La esposa del pirata. Encuentra el recuerdo del marido de Birdy. ¿Qué hago con la...? ¿Dónde está la foto? ¿Aquí? Ojo, tremenda foto, ¿eh? Dáselo al Mílico. ¿A quién? Espía, por favor, en español, ¿eh? El soldado. Tú muerto. Escuchas una extraña voz al otro lado de la puerta. Solo los mejores cazadores de nueces entrarán aquí. Tu estado actual, 22 de 100. Al Mílico, ¿sabes? Puto espía. Estos monstruos... Joder, digo, vienen los loros a por mí, ¿sabes? También me van a matar. Estos árboles son de caoba, ¿no? ¡Ojo! Nah. Estaba seguro. Sí, estos son de esos de madera noble. Lo voy a talar porque me viene bien la madera noble, ¿eh? Joder. Que sí, o sea, sí. Sabía que me esperaba un cruel destino, pero... Uf, espero que no se tarde mucho, ¿eh? Pero bueno, se lo doy al señor de la guerra. Yo se lo doy y tan a gusto. Ya está, he venido para uno solo. Bueno, vale. 15. Son 20, ¿no? En un día se puede hacer todo. Vale. Sí, no pasa nada. Sí, siempre es fácil, ¿no? Dámelo, papu. Dámelo todo, papá, ¿eh? Dámelo todo, ¿eh? Diecisiete. Sé que pescando se sacan unas 5 o algo así. O sea que pescaré. Muy en contra de mi voluntad, tendré que pescar. Y batallando y tal, creo que también me queda alguna que otra. Y está el puzzle este. Chicos, ¿estáis preparados? Gracias por el host. Si pescas desde el puente te dan una. ¿Cómo? No había visto esa cuevita. Joder. Vale. Este es un puzzle de sonidos. ¿Vale? Van a sonar las 5 campanitas y tú tienes que darle en orden. Ayudarme. Vale. Vale. Me voy a concentrar, ¿eh? Mierda. Me cago en todo.
Me cago en todo. Era la de abajo, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué no me pone la octava sinfonía de Beethoven? Es muy largo, demasiado largo, ¿eh? Puta madre. Es muy largo, es súper largo esto. Y no sé, y los sonidos no son tan alejados unos de otros. Son muy agudos todos. O sea, no. De cantar, rojo, rojo, sí, sí, claro, tú, sí, ya está. Tú, yo voy a, ahora canto, señor. No creo que cantar sea la solución, ¿eh? Esa me ha costado, ¿eh? Hostia, ¿eran dos o uno? ¿Qué habéis puesto? ¿Ah? ¿Eran dos o uno? ¿El morado eran 2 o 1? ¿Eran 2 o 1? Ay, 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 ay. 5 de choclo. ¿Eran 2 o 1? Eran... O sea, claro. Ahora es rojo y ya está, ¿no? ¡Eran dos! ¡Me cago en la leche! Es demasiado largo esto, ¿eh? De todas maneras. Tío, es muy pesado. Tío... Vamos a ver. Pon tu propio jetín de fondo. Tío.
A Mimi, sí, ahora me voy, ahora me voy. Ahora me voy, tengo un tótem y me voy, ya está. Vale. Mira, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Yo me voy. Yo me voy, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo no puedo más, ¿eh? Sí, sí, claro que lo puedes ver. O sea, lo puedes grabar y lo puedes ver. Sí, claro. Pero, macho, es demasiado. Es demasiado. O sea, es que es una cerdada. No, vamos a dormir y ya está. Es una cerdada, tío. Durante la noche, Trapped ha dado a luz a un bebé de vaca. Típico de Trapped, ¿eh? ¿Qué hago? Típico de Trapped eso, ¿eh? Puto Trapped, ¿cómo sabe? Vale. Ay, qué risa. Bueno, a ver, vamos a... Ah, que, claro, que ya no me caben más de estas, es verdad. Bueno. Vamos por partes, tú. El puzzle ese es mortal, ¿eh? Es matador. Pero bueno, vamos a... Pues habrá que hacerlo, ¿no? Habrá que hacerlo porque hay que hacerlo. No vas a no hacerlo, pero la leche. Joder con el puzzlecito, ¿sabes? ¿Esto es lo que quiere la tía esta? ¿Zumo de patata? Sí. Y reúne 12. Sí. Zumo de patata. Hombre, que entiendo que no es zumo de patata. Es vodka, ¿no? Digo yo. Voy a producto de la cocina de Pam, vale. Ok. Ay, qué risa. A ver, me he reído que lo vi al final del día. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? Pues no. Te tienes que reír. Tienes que reír porque si no te pegas un cabezazo contra la pared, pero te tienes que reír. Ha sido jocoso. A ver, vale. Vale, me voy a llevar el War Memento este, por aquí. Para baba de caracol Felton tengo. Y el pez de oro. Estos pez, ¿verdad? Sí, esto es pez. Vale, voy a pillar otro cacharro de estos. Dámelo. Al final me llevé hasta la azada y todo, pero bueno, da igual. Esto lo voy a dejar en un cofre, me parece a mí. ¿Qué más? Vamos a volver a la isla. Porque, joder,
Macho, no sé, no sé. ¿Cuánto rubia necesito? Vamos a volver a la isla y ya está. A la isla de las tentaciones. Bueno, ya está Robin ahí dándolo todo, por lo que veo. Tengo 7 esturiones ahí poniéndose a tope. Que entiendo que haya más esturiones hace que los materiales salgan todos los días. O sea, los materiales. El caviar. Entiendo. Digo yo. Joder. Al final lo voy a tener que apuntar o algo, o grabar de alguna manera, o hacer algo, porque si no, es que no lo voy a conseguir. Hombre, purecito de mandioca. Una delicia, ¿eh? Una delicia. El efecto del café se te pasa como muy rápido, ¿no? Se te pasa como enseguida, tío. ¡Qué mierda! Vamos, caballo. Bueno, por lo menos ya estoy produciendo dinero. O sea, ya por fin salen las frutas y eso. O sea, qué bien. Menos mal, también te digo. Menos mal. Porque me estaba pudriendo ahí sin mis monedas virtuales. Mis bitcoins de Stardew Valley. Me estaba muriendo. Espérate que tengo sap de este. Ah, tengo que dejar eso en su cofre, ¿verdad? Amatista. Esto por aquí, que no se me olvide. Muy bien, no quería hacer eso. ¿Qué es esto? Zumo de patata. Ah, ya tenía zumo de patata. Supongo que lo tendría por error, básicamente. Ya puedo meter para hacer café. Me da un poco de pereza, la verdad. Vale, ¿me tengo que llevar algo más a la isla? No, ¿verdad? Sí, los Cinder Shards. Eso es, vale. Esto, quédate aquí. Eso también. Debería pescar, entiendo. Un poco. Ya estamos listos para irnos. Domingo 28. Yo creo que sí. Bueno, no, tengo que ir a ver al de la guerra, al guerrero. Al milico, como diría mi amigo espía. Milicia boy, o sea. Milico. Es que no sé, de verdad. De hecho, es domingo, también debería ir a ver a Krobus y tal. Pero como veo que el mapa ese, bueno, el mapa, va para largo. Lo de mi panita va para largo, ¿eh? Argentina, no lo entenderías. Espérate, Sam ya es mi amigo, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, ya es coleguita. La Hali no, y el Sebastián tampoco, y la Sandy y el Leo, pues me odian, básicamente. No sé qué hacer con mi vida, pero bro, tío, de verdad, o sea... Bueno, lo que tú quieras. Dice Kent. ¿Dónde has encontrado esto? Este hombre combatimos juntos en la guerra. Cerraliquito, era como un hermano para mí. Pero solo uno de los dos regresó. Sin embargo, él nunca perdió su coraje. Incluso cuando estuvo cara a cara con la muerte, un verdadero héroe. Nunca le olvidaré. Gracias por traérmelo, significa mucho para mí. Toma, llévate esto. Ha estado cogiendo polvo en la alacena durante años y nunca lo hemos utilizado. Sal de tomate gourmet. ¿A quién carajo le doy yo la sal para tomate de tomate gourmet? ¿A quién? ¿A Gus? Vale, sí. Muy agudo, ¿eh? Espía, muy agudo. Muy agudo, ¿eh? Eres muy listo tú.
Creo que Gus está aquí. Si no está aquí, que ya veo que no está aquí, pues ya seguiré con la misión en otro momento. Y ya está. No pasa nada. Pero, ¿sabes? No, no te creas tan listo, espía. No te creas tan listo. No estás listo. Sí, a ver, entiendo. A ver, he visto Sal y digo Gourmet. Y digo, joder, pues ¿quién es Gourmet en este pueblo? Pues el Gus. Pues el Gusito. ¿Quién va a ser? El gordo ese. El gordo, ¿sabes? Toma la gente ahí. Oh, esto es una langosta, ¿no? Sí, esto es lo que quería el Gus. Bueno, pues ya... ya se la daré. Hola, Willy, ¿qué tal? Hola, Willy, ¿qué tal? Ayer tenía un hambre en directo. Yo ya he dicho no. Hoy no me pilla el hambre. Bueno, pues ya sabéis lo que toca, ¿no? Sabéis lo que toca, ¿no? Sí. Yo también, lo sé. 20. Me está tomando por culo, tío. Sabéis lo que toca, ¿no? Vale. Familia. Familia, hoy se escucha la, el quinteto de Beethoven para cuerda y viento metal, ¿vale? Porque tienes que ser Jaime Altozano para pasarte este puto cacharro. Bueno, vale. Pues ya está. Pues ya está, ¿no? Vale. Sí, o sea, es que cuanto... si fallas mucho... o sea, al principio no. Pero lo vio el tío que, y lo puso que si fallabas muchísimo, ya te lo empezaba a poner como más fácil. Cuantas más veces fallases, más fácil te... ¿sabes? Mi putísima casa, Nah. De locos. Vale. Ahora, te puedes poner un buzón, pero el buzón tampoco es tan necesario ahora mismo, el buzón. Hay otras cosas que puedes pillar más útiles. Voy a pillar madera para hacerme un cofre. A ver si puedo, porque no sé. Puedo tirar los cocoteros, ¿no? Y eso me da madera, ¿no? Poco se habla, de mi casita, Poco se habla. Y eso, y no sé mucho más. O sea, sé cosas de la isla, pero tampoco... es que no me acuerdo, básicamente. Entonces, ojito, Vale, necesito 50. Tengo 23. Ok. Voy a tirar los cocoteros estos a tomar por culo. ¿Te puedes poner un...? No puedes ponerte un cocotero en casa, ¿verdad? Puedes poner un platanero, pero... haré un sapo al lado de tu casa, sí. Está el tío ese que quiere... ciertas frutas y tal. Que no me acuerdo cuáles quiere, pero vamos. El caso es que las quiere. Bombo Big. Bueno, a ver, que ya me están entrando los siete males. Claro, aquí también voy a tener que tener un poco un sistema de cofres más o menos, ¿sabes?
que quería poner básicamente los recursos, rollo esto, que tampoco me lo tengo por qué llevar, pero de momento lo voy a dejar un poco así, ¿sabes? Ordenado. Esos son los recursos, lo que voy a usar para construir cosas, y aquí voy a dejar un poco la puta mierda, ¿sabes? Todo esto. Las gafas, la savia, todo esto lo voy a dejar. Hombre, esto no debería, es verdad. Las manzanas, bueno, le quiero dar manzanas al niño, así que... Que tampoco, si esto está aquí, no pasa nada, ¿sabes? Creo que era melón, ajo y no sé qué. Vale, a ver, vamos a visitarle de todos modos, venga. Hola, amigo. Cribit, Cribibit. Wow, tú eres el granjero que se ocupa de la tierra delante de mi casa. Bup. Esta tierra antes rebosaba fruta fresca, fresca. Ojalá pueda ver el rebozo otra vez. Cultiva para mí la cosa rosa, la cosa jugosa. No estás cultivando lo que quiero, ¿eh? Cultiva esa cosa y devuélvemela. Tienes que plantarla, ¿verdad? No vale con dársela. Ya me jodería, ¿eh? Pero bueno, ya está. Si tienes que plantarla, pues tampoco pasa nada. Luego no me voy a poner a llorar. Y que crezca así. Y plantarla y dársela, claro. Vale, vale, vale. Voy a tirar un poco lo tocho. Puedo dormir aquí. No sé, duermo aquí y ya está. Puedo dormir aquí, tampoco. Allí en el pueblo tampoco me queda mucho. Ya no quiero vivir allí, ¿sabes? Se acabó mi vida en Pueblo Pelícano. Adiós, Pueblo Pelícano. ¿Te imaginas? Te quedas aquí. Hombre, es conveniente quedarse aquí un tiempo, por lo menos, haciendo un poco las cosas. Tengo mucho iridio, total. O sea que... Y tengo la estatua de la perfección y todo el rollo. Pero claro, quiero los tótem, pero es que los tótem valen medio millón. Y no tengo medio millón. Me gustaría, pero no tengo. Vale, esto es todo esto para acá. Quiero poner suelo, o sea, quiero decorar esto un poco para tenerlo a mi gusto. O sea que va a ocurrir, ¿vale? Stardew Valley versión, ¿cómo? 94. Ahora puedes tener tu 16ª granja. Hombre, es raro, no sé. No me esperaba que pudieras tener otra granja, ¿sabes? No es lo primero que te viene a la mente. Cuando piensas en una actualización de Stardew Valley, no dices, joder, ¿sabes qué le vendría bien a este juego? Otra granja más. No tengo bastante con una, ¿sabes? Que quiero... Ponme dos. Ponme otra, por favor. No me es suficiente. Vamos a las minas, ¿eh? A la forja. A ver si puedo... A ver si puedo. A ver si puedo. A ver si puedo usar la forja. Claro, que tú te puedes llenar esto de fruta milenaria de esa y te vuelves loco, ¿sabes? Y pones todo esto a aspersores y le pones precioso. A ver, tampoco... ¿Sabes? Tanta ganas de morirme no tengo. En principio. Pues eso, esto se queda así un poco, ¿eh? Está bonito. Stardew Valley, empresa multinacional. Pues más o menos. Vale, no sé, ya desbloquear, pues no sé. No sé qué debería, no sé. Cosas, ¿no? Así un poco al azar. No. Bad ending, ya ves. Sí sé. Esto hay que desbloquearlo, ¿no? Para encontrar al tío ese. 10 nueces, ¿quiere? Hay que sacar al tío ese de ahí. Sí, es cierto.
Claro, y ahí no puedes acceder hasta que no tienes eso, ¿vale? Vale, ok, ok, ok. Son las 8:30. Es bastante tarde como para estar paseando por aquí, pero vamos. Bueno, pues aquí estamos. La forja. Son 20 Cinder Shards, ¿verdad? ¿O te vale con uno? Vas a fabricar. Te vale 10. Le sube el daño. Nunca has visto nada parecido. Vale, fabrica. Vale, si yo pongo los anillos. Me estoy liando un poco, ¿eh? Si yo pongo los anillos, ¿cuánto me cuesta? 20. No, vale. No tengo 20. Uy, 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 digo, ¿y mis anillos? Me los ha quitado. Me voy a poner este del de suerte, que está muy bien. Quiero seguir subiendo el arma de daño. Y quiero convertirla en Galaxy. Esto no era esto lo que pensaba, ¿verdad? Iridio más Jova. ¿Cuál es el de Jova? ¿Cuál es el de Jova? ¿El de la protección? ¿Cuál es el Jova? No sé, ¿eh? Por eso te pregunto. Está bien, yo quiero el de doble. Ah, te dan porcentaje de inmunidad a los golpes. Ese me da un poco igual, ¿eh? Pum. ¿Me voy? No me voy, me quedo aquí, ¿eh? Yo me quedo aquí, ¿eh? Mineando. Ay, mi madre. El Super Mario Bros. Ah, ¿no le hace daño al enemigo por explosión? Muy bien. Muy bien. De verdad. Uf, joder, qué pesaditos, tío. ¡Ay! ¡Ay, me hacen daño! Me toman una sopa. Me quedo en el volcán, sale mal. Me quedo a dormir aquí, en el volcán. Vale, estas piedras intuyo que no me tienen por qué dar nada, ¿no? O sea, son piedras y ya está. ¡Ay, ay, 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 ay! Tampoco explota tanto, ¿sabes? Yo ahí... ¡Ay, ay, que me da! No explota la mierda, en verdad, pero... Esto también se rompe. Tío, si hubiera algo para quitar el knockback del arma, se lo ponía, pero instantáneamente, o sea. Pero instantáneamente se lo ponía. Joder, qué pesadilla tú. Toma. Joder, pues sí que me están dando, ¿eh? Son las 11 y 40 ya. La leche. Claro, me he puesto ahí como hacer el puzzlecito de los pies. Y claro, fragmento de ceniza. Vale, aquí hay piedras de fragmento de ceniza que... Vale. Hay un perk de que te den... Tengo el de geodas. Tengo el de geodas, no sé. Macho, ¿me quiere no esquivar? Por favor. Hijo mío. Venga. Venga, venga, venga. Aquí viene tu amigo por otro lado, ¿eh? Tengo que luchar. O sea, los enemigos me dan shard esos, o sea que los quiero. Nada, no me duermo, me voy a casa. Me voy a casa. Aunque tengo cosas en el cofre. Lo malo, claro, es que lo malo que para salir de las minas estas te tienes que pegar todo el camino. Anda, anda, voy a mi casa, Yo tengo que ver a Gus. Sí, me he dejado la langosta. Lo sé. Me he dejado la langosta, pero...
¿Qué se le va a hacer? Espero que la señora me dé ricas walnuts doradas. Es lo único que espero de ella. Tu cubo de basura de oro está listo. Joder, eso es lo que me dicen cuando me levanto, tío. Vale, dame un cafelito. Para empezar bien el día. Vale, esto ya está. Ok. Ya está lo del zumo de patata. No tengo frutas estelares. No, ¿verdad? ¿Y este tío qué quiere ahora? Me he encontrado a Robin esta mañana. Me ha dicho que tienes un nuevo criadero de babas. Yo también criaba babas a tu edad. Es un gran hobby, pero es peligroso. ¿Cómo crees que perdí este ojo? Es broma. Toma, tengo algo para ti. Cría babas. Ha recibido huevo de baba verde. Es un huevo de baba. Puedes meterlo dentro de una incubadora de babas para que salga. Ahora fíjate bien en ese huevo. La próxima vez que vayas a cazar babas, mantente alerta por si ves más. Son poco frecuentes, pero a veces las babas lo sueltan. Recoge huevos de varias especies para tener más variedad en tu rebaño. Ok. Pues hala, ya tenemos babas. ¿Os gustan? Pues ya está. Pues eso es. Vámonos. No me crece esto, ¿eh? Está tardando, ¿eh? En crecer aquí. Está tardando, ¿eh? Está tardando. Está tomando su tiempo crecer. Bueno, este es el criadero de babas. Un poco feo, la verdad. Más feo que picio, pero bueno, está aquí. Que es lo importante. Ahora, no sé qué más poner en la granja. No, ya no sé cómo ese trozo. No sé. No sé qué poner. Ah, no me cabe en el inventario. Nada, de locos. Ahora entro. Vale, a ver. Uf, no tengo el inventario. Yo te lo prometo. Puedes tener 50.000 huecos en un videojuego que va a dar lo mismo. Siempre vas a acabar con el inventario más lleno que nada. ¿He pillado algún artefacto? No creo. Bueno, ahora veo lo del rubí. Ahora veo lo del rubí, ¿eh? Los problemas de 1-1, chicos. ¿Qué tengo más? Así, materiales. Tengo omnigeoda como para un tren. Podría. Today I will, ¿sabes? Today I will. Vale, frutillas. Frutisa. Una rica frutisa. El jengibre te da algo por procesarlo. Está afilada picante. No, esta afilada picante raíz es conocida por aumentar la vitalidad. Vale. Se lo cuentas aquí, le interesa, Se lo cuentas a quien le interese. Vale, dame esto, que no me ha cabido. Dame la miel rica, rica. A ver lo de las babas. Ah, vale, digo, no te viene con cacharro ese de babas. Esto sí, esto del agua, hay que echársela, ¿en serio? ¿En serio? ¿Y para qué quieren agua las babas? ¿Esto le podías poner un aspersor o algo así y funcionaba solo? Creo. Supongo que sí. Ah, es lunes, es verdad, ya es verano. Joder, parece mentira.
¡Es verano! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué es veranito! En el Corte Inglés. Vamos a por el cubito de basurita. ¿Me mejoro la azada? Me mejoro la azada, yo creo, ¿eh? O me mejoro el hacha. No voy a talar allí nada, yo creo. Me voy a mejorar el hacha, qué demonios. Me va a costar 25k, pero bien gastados. Bien gastaditos, ¿eh? Es que no voy a talar nada más ahora mismo. Hijo mío. Vale, hay que ir a ver al Gus, al Gusito. ¿Y tú por aquí? ¿Esto de plata por aquí? No, ¿esto es una fruta? Sí, es una fruta. ¿Por qué es una fruta, tío? ¿Por qué es una fruta, tío? ¿Por qué lo que es una fruta y... ¿Por qué? ¿Vuelvo a la playa o qué? Sí, espérate. Pam, 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 espérate. ¿Dónde tengo que...? ¿Esto qué es? Pone producto en la cocina de pan, vale. Bueno, ahora veo si me voy o no me voy. ¿Sabes qué? Voy a pillar los cocos de oro. Creo que tengo unos cocos de oro y unas cajas para abrir. Sí, 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 tengo, sí. Solo voy a abrir eso. No voy a abrir ahora Omnigeodas. Ah, también quiero hacerme el traje de multicolor, pero no tengo esquilas prismáticas, así que me jodo y ya está. No quería entrar en pierres. Yo tenía que ver a Gus. Ah, sí. Pues sí, de hecho sí. Olisqueo, olisqueo. Ese olor tan fuerte, trago, trago. Ese sabor picante, esa textura arenosa. Solo puede ser salsa de tomate gourmet. Te la intercambiaré por algo. Una rosa que te recuerda al valle. Huele a cielo. A ver. A ver si sois tan listos. ¿A quién le doy yo esto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se la doy? A la del desierto. ¿Para el desierto? Bueno. Ah, debería comprar una de estas, por lo menos. Vale, vale, vale. Espera, George, ¿es mi amigo ya el George o qué? A ver, ¿quién queda por ser mi amigo? George, tío, George, de verdad, hijo mío. No sé. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero le quito, ¿qué significa todo esto? ¿Es algún tipo de broma? Queríamos mostrar nuestro aprecio. Tu esposa lo organizó todo. Sí, es una broma. Ah, creyó que podía engañarme. Creyó que podía engañarme y hacerme pensar que soy más que un inconveniente. Pero tío, por favor. Bueno, yo sé más. Ahora largo. ¿Pero qué pasa con la depresión rampante que hay en este pueblo? ¿Pero no le ha gustado? No entiendo. Me sorprende que quiera llevarte bien con un carcamal como yo. Pero vamos a ver. Vamos a ver, que yo me llame amigo. Que yo me entere. Hayley. Vale, vale. Que yo me entere, de verdad. Que yo me entere. De verdad. Le hemos traído unos regalos y unas cosas. Y es que no, es que no, es que no. Fuck, no está Hayley. Bueno. Pues me parece que alguien no va a ser amigo mío. Me parece a mí. Me parece que no nos vamos a llevar muy bien, ¿eh? Aquí la amiga Hayley y yo.
Krobus significa cruzapuentes en nuestro idioma. Vale, vale, bro. Vale, bro. Tío, qué injusto. Y el Sebastián lo mismo, o sea. Sebastián lo mismo. Espero que esté en casa. Ahora, ahora iré y espero que esté en casa. A ver, patrulla en la cueva. O fragmento del pasado. Lo de los fragmentos del pasado no puedo hacerlo hasta que no tenga la excavación de huesos de la isla. Pues a matar murciélagos. Espía, ¿dónde salen murciélagos así a puto saco? Has recibido el cubo de basura de oro. Vale, bro. O sea, ¿dónde hay ricos murciélagos para que los mate? ¿Sabes lo que te digo? ¿Eh? ¿Me captas? Señora, de verdad. Debería invitar al otro tío al cine. Debería invitarlo, la verdad. Porque es que si no, no me sube el amor nada, tío. Y le compro un ponche de fruta de eso de putísima madre y ya está. Creo que por los últimos 40 niveles son... No se puede ir al cine con Krobus. Joder, muy triste, ¿eh? Los últimos niveles, ¿tú crees? En los de fuego. Sí, puede ser. Puede ser. Joder, pues yo quiero ir al cine con Krobus, tío. Que es mi pana, o sea, es mi favorito. Murciélagos rojos, pero a ver, que el color da igual. O sea, tiene que salir muchos murciélagos. ¿Una película? Sí, lo que tú digas, suena bien, te veo en el cine. Es que no le hace... ¡Ah! No le... ¡Ay! No he puesto a procesar las geodas. Vale, voy a procesar las geodas. Sí, sí, murciélagos. Pues eso, murciélagos normales, da igual. Solo que salgan muchos para que pueda matarlos y hacer la misión. Porque son 50, tío. O sea, ¿qué pasa? Vale, vamos a procesar eso rápido. Las 2 y 20, de verdad. ¿Cómo pasa el tiempo en este...? ¡Ay, no le he echado las patatas en eso! ¡Uy, uy, 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 uy! Voy. Que no se me olvide. ¡Ah, ya no puedo procesarle porque está hablando! No, porque está trabajando. Vete a tomar por culo, bro. ¡Joder! Nah, está... ¡Oh, Haley! A esta... Digo, la invito al cine también, pero... Creo que ya casi la tengo, a la Hailey. No, de hecho ya está, a la Hailey, que te vaya bien. Cuando ya son amigos tuyos, es un gusto. Vale, vale, pam, pam, pam. Que me da el canal secreto. ¡Vamos! Sí, que me da el canal secreto. La langosta me la dejé. ¿Se puede invitar a más de uno a la vez? No se puede. De hecho, creo que no, ni se puede invitar a más de uno a la vez, ni puedes ir al cine más de una vez a la semana, creo. Sí. Oh, la máquina esta. No pienso caer otra vez, ¿eh? Cacahuetes. Té de jazmín. ¿Esto es lo que vendéis hoy o qué? Galleta de estrella. ¿Solo venden esa mierda? Lo más caro, ¿no? Es que no sé... ¿Sabes? No sé, no entiendo si le gusta más o menos las cosas. Yo lo voy a comprar lo más caro y ya está. Yo también tengo patatas para la película. El viaje del rey de la pradera. La película. Está buenísima, ¿eh?
En el polvoriento y viejo camino, una vez más, nos encontramos con el rey de la pradera, observando un vagón de tren lleno de valiosos tesoros. Pero, ajeno a nuestro héroe, el malvado bandido, mayúscula, está observando desde un precipicio cercano. ¡Oh! Es malo porque tiene bigote. Al fin podré acabar con este sheriff santurrón y largarme con el tesoro. Me lo merezco, dice el malo. Parece que Sebastián se está ahí. Ya ves. Vamos. Le gusta galleta estrella. A mí también. Ups, parece que este desprendimiento mueve directamente hacia el vagón de tren. ¿Cómo? El rey de la pradera escucha un tenue sonido retumbando en la distancia. Observad. Pensando rápidamente, dispara. A ver, tú también, hijo mío. ¿Pero qué es esto? Hay agua por todas partes. Slarp, slorp. Lo ha vuelto a hacer. El grueso fango detiene la avalancha. Madre mía, madre mía. El vagón de tren se ha salvado. Fin. Madre mía, lo ha vuelto a hacer el rey de la pradera, ¿eh? La película acaba. Madre mía. No puedo tener un póster de la película de mi casa, ¿ve? Buenarda, ¿eh? Peliculón, ¿eh? No ha sido lo mejor que he visto, pero me he divertido mucho. Gracias por... Pero vamos a ver, Sebastián, si está guapísima. A man has fallen into the river. Helicóptero de rescate del ego. Pero sí, así espectacular. Casi lloro, ¿eh? Vaya peliculón, vaya el Oscar, ¿eh? Vaya Goti, ¿eh? Ey, no me acuerdo cómo era el anuncio entero. Me acuerdo que el Chimps, hay una versión de Chimps que es muy graciosa, con Dorime, pero no me acuerdo más. Oh, otra langosta, pues ya está. Me la pedí a Gus y ya está, ¿no? Se busca langosta. Lleva la langosta a Gus, vale. Vamos a ver a Gus. Ha estado guay la película. Me ha gustado más que la del arbolito. Troleado, puto. No sé si... Creo que hay otra, ¿eh? No sé. Creo que hay otra película. Tío, este juego tiene todo. Que ha salido en la caja misteriosa. Este juego tiene malditamente todo, o sea... Se pasan. Caja misteriosa la película, ¿eh? Troleado puto, tío. He puesto nuevas recompensas y siempre salen las mismas. Huele a langosta fresca. ¡Oh! ¡Es genial! Gracias y cuídate. Ya está, ¿es esto que vas a decir? ¿Y mi dinero? 500. Hay que poner todavía más. Sí, sí, ya sé que hay que poner más. Lo que pasa es que no se me ocurren por un lado. Gato truco. Vale, me gusta. Sí, pero es que no es mi... ¿sabes? No es lo que tengo en mente ahora mismo. ¿Es posible que esté Letola aquí? Mira, Letola, te he traído una rosa. De Stardew Valley. Desde las sombras, madre mía. Como ella siempre hace. Como siempre hace. Esto es un recurso, vale. Qué bonito. No, la rosa no te la puedo dar porque es para una misión, pero te trae una rosa. Son para ti, bebé. No caigas en sus engaños. Si me la da a mí, yo se la doy a Elliot. Pues no. Porque estamos casados, ¿vale, señorita? ¿Eh? Estamos casados, ¿recuerdas? ¿Eh? Casados. Hasta que la muerte nos separe. O sea, que si te vas a las minas y te mueres, tú te matas a los monstruos, pues ya está. Se acabó. Así funciona. Sí, sí. Misión. Sois muy malos, ¿eh? Esto es una flor. Y esto es un pez, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Que no. Pobrecita. Joder, ¿puedo meter la flor en su sitio? Ahí. Ah, que no tengo ninguna de estas. Vale. La galleta no la voy a usar.
Y las semillas las voy a dejar allí y ya cuando vaya a la isla, pues ya iré. Ahora hay un gatizador rosa. Gato truco rosa. Pero si se lleva siempre, si se lleva un montón. Esto es la estatua de la fortuna. No, de la estatua de la perfección, ¿verdad? ¿Se llama? Te da iridio. Helio truco. Te da iridio y eso. Un poco más. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, guardar esto. Tin, tin. Vale. Ok, vale, pongo esto aquí. Voy a ir a la quarry. Voy a ir a la quarry a ver si ha crecido por cualquier casual alguna mena interesante. Ah, y a la mina. Digo, ¿qué tenía yo que hacer? Ir a la mina. Claro. Oro. Tengo que ir a la minita. Ije de la minita, Tengo que ir al ije de la minita porque si no... Malo. Ya ves, Letola. ¿Qué dices tú? Tu marido pidiendo ije de la minita, Pero ije de la mina de Stardew Valley. No otra cosa. A ver, piso 80 es de fuego ya, sí. Vale, pues vamos al 85. Vale, vale. Cuando llegue a casa, toca madriza. Ay, lo bueno. Eliminación de monstruos completada. Vale. Ok. Pero no me des una madriza. Qué malo soy conmigo. Yo aquí tratando de divertiros con mis jocosas actividades y... Anillo del salvaje. Ganas un pequeño aumento de velocidad cada vez que matas a un monstruo. Buah, ese soy yo, ¿eh? Duende del polvo, momias, pimienta rex, serpientes, duendes de magma. Yo creo que me está hablando en chino el hombre este. Pero bueno, lo que él quiera. Me han dado el anillo del salvaje, que ese soy yo. Que no lo voy a usar, pero me parece una basura, pero bueno. ¡Oh! Hostia, cómo ha timado este, Me parece un poco puta mierda, pero tampoco... No le quiero yo desanimar al pobre... Al pobre chavalito, ¿cómo se llama? Al viejo ese. Vale, no lo puedo atacar por este lado. Me he forjado el arma una vez, Se nota. No se nota. No se nota nada, pero bueno. Si no salen, fíjate por el 30. Hombre, yo creo que pueden salir, de todas maneras aquí. Porque los murciélagos salen... Lo que pasa es que salen muy poco. Es que salen como muy poquito y tal, pero bueno. Ya viene Elena a darles unas madrizas. Mira, ¿ves? Por ahí viene uno. A tomar una sopita de alga. Tío, las sopas de alga están rotas, Mírale, 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 mírale. Mírale, mírale, mírale. ¡Pum! ¡Oh, dos, dos, dos! Sale fulbo, sí, fulbo peruano 97. Aún no lo he puesto, pero bueno, a ver si lo puedo poner. Y ya esta semana pues lo tenemos. Una hora, Una hora, No flipéis. Ya sufrí mucho con Ronaldinho. ¿Pero qué más queréis? Que esté toda la tarde ahí jugando al fútbol peruano 97. Ni que fuera yo peruano o hubiera nacido en el año 97. ¿No? Son dos cosas que no han ocurrido. Entonces, yo he oído un murciélago. ¿Por qué no viene? Me va a enfadar, A mí me tenéis que poner Pepo Pip, o como se llame. Pepo siendo acariciado, nada más. Pepo Sad, no.
Y poggers. Cómodo hype. Hay que hablar con propiedad. Cómodo hype. Among Us. Hay un... Ay, son las 12 ya. Hay un... No sé si lo has visto, espía, creo que no. Hay una recompensa de la Among Us, ¿eh? En la caja misteriosa. Esta zona está infestada de monstruos. Yo soy peruano. Pues no, no me mientas, Skyres. Yo sé que sos de España. Sos de España. ¿Vocé conoce a Cristiano Ronaldo? Pues eso. Vaya, pensé que saldrían más murciélagos, pero ya veo que no. Sal de la mina. Sálgase de la mina, señor, que se hace tarde. Bueno, pues ya está. Vamos a mimir. Atrapa bola. ¡Atrapa bola! Hostia, de verdad. Vamos a dormir y me voy. Porque ya llevo 2 horas, 2 minutos. Así que, con dolor, me voy a despedir. Oh, no te vayas, CRLX, quédate, madre mía. Voy a llorar. Ya lo sé. Pero es lo que hay. Ojalá y pudiera quedarme más, pero... Solo a un email. Hostia, tú, que se me duerme el personaje. No me dejes sola. Mírale Tola, espérate. Observa la casa, cómo la he dejado, ¿eh? Hostia, ¿eh? Vaya casita, ¿eh? Vaya casita. Y mira la habitación de los niños. Nuestra habitación, que no tiene ventana todavía. Te voy a dormir, espérate. O sea, no hay muebles. Mira, te he puesto una máquina de coser porque sé que te gustan. Y te he puesto una jukebox porque, para que te suene musiquita. Y esta es la habitación de los niños, que tiene una ventana. Nuestra habitación no tiene ventana, porque no tengo. Aquí van a ir plantadas cosas, pues, para misiones y eso. Aquí está la cocina, donde hay café Ricolino cada día. Aquí hay una bodega que te pasas. ¿Vamos a tener niños? Sí, ya se puede tener niños. Cuando entres al juego, conforme pasen los días, un personaje dirá de tener niños. Y aquí está la habitación gaming, ¿vale? La habitación gaming con cosas, gaming. Y hay unos cofres también de gaming. Y no he puesto sillón porque quiero comprar el catálogo, que los muebles son gratis. Me preña con la mirada, más o menos. Hombre, los personajes duermen. Y esta es la casa. Y ya está. Y ya pondremos muebles. Es cuando paguen los 200.000 que vale el catálogo y tengamos acceso a casi todos los muebles del juego, menos 5 o 6, pues ya con eso podemos decorar. Más bien. Claro, lo que son las paredes y los suelos, eso ya tenemos acceso. Ya, o sea, las he puesto esas porque me parecían bonitas. Yo qué sé, me parecían bien. Porque algunas son más feas que pegarle un padre, sobre todo los suelos. Hay algunos suelos que es que no son demasiado rústicos. Cottagecore, ¿no? Pero ya está, se acabó por hoy el directito. Pues ahí. Me voy a editar cosas. Mañana. Mañana a las 6 de la tarde de España tendremos el Facts Podcast número 1. Olvidaros de los anteriores Facts Podcast. Esos, hombre, no se van a la basura, pero ya se quedan atrás. Número 1, o sea, ya es número 1. Que va a ser en el canal de Nicolet / Rau, ¿vale? Mañana sabe fútbol peruano, que no. Mañana hago directo, pues, en el canal de Nicole. Entonces, aquí, si venís a las 6, pues lo voy a estar hosteando. Entonces podéis ir al canal de Nicole, sin problema.
Pondré de todas maneras en el Discord un mensaje cuando vaya a empezar. De todas maneras. Vamos a estar Letola, Nicolette, Escorpión barra baja SK y Alonso Por barra baja. Vamos a estar 5, vamos a estar 2 horas. Y si lo perdéis, pues lo vamos a subir a un cierto canal de YouTube que se llama Fats Podcast. Que va a estar ahí, ahí se van a quedar. Se van a quedar y es, ya está. Para que la gente los pueda ver. Pero que no se lo... ¡Claro! Pero no lo perdáis. Claro. Lo importante es eso, que no lo perdáis. Porque si lo perdéis, malo. Ahora tengo que ir a verla y decirle, oye, ¿instalamos el overlay o qué pasa? Que tienen que pagar dinerich, ya ves. Hombre, es gratis, chicos. Gratis. Pero si veis anuncios en el canal de Twitch, pues nos dan dinero. ¿Qué os parece? Y ya está. Y eso es lo que va a pasar mañana. De todas maneras, el jueves por la noche a la 1 va a haber... Esto no es un podcast, de todas maneras. Que lo voy a hacer yo solo. Este mes. Luego el mes que viene veréis invito a alguien. Este mes va a ser Esto no es un podcast. Que ese va a seguir, ¿vale? Ese lo voy a seguir haciendo. Que se me ha estropeado, que se ha estropeado el cochalera. Donaciones abiertas, chicos. Donaciones abiertas. ¿Ves? Tú lo pones y Winston dice ¡pum! Dona. Atentos, ¿eh? Snack de maíz BBQ. Snack Milo. ¿Quién es Elena? ¿Y por qué no está en mi casa? Elena es mi novia, Skyres, pero si nos casamos, ¿no te acuerdas? Salía ella en el directo. Por aquí. Pero me voy. Voy a hacer una raid. No muráis. No moráis.